Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La política del Ministerio de Defensa de modernizar las fuerzas militares ha sido un reto para los nuevos desafíos del país. Es por esto que el Ejército Nacional ha buscado nuevas estrategias que le permitan ser una fuerza profesional, interagencial y preparada para el posconflicto. Bienvenidos. Gloria, gloria al soldado, y que su fama corra por el solar nativo, en crónica y cantar, y que solo a la recia medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar. El Ejército Nacional de Colombia ha sido un elemento decisivo para el desenlace del conflicto interno. Su capacidad y profesionalismo contribuyó a la obtención de ventajas sobre el adversario y han sido apoyo fundamental para enfrentar la amenaza narcoterrorista y proteger la soberanía nacional. Estamos diseñados para ser cada vez más grandes, más fuertes y más avanzados en todas nuestras capacidades. Además, los colombianos cuentan con un ejército competente, que es un equipo de armas que trabaja de manera conjunta con las otras fuerzas armadas para hacer multimisión, mejorando sus capacidades en combate, protección de fronteras, reacción en emergencias y apoyo a la Policía Nacional. El Ejército Nacional, en el marco de la modernización 2030 de las fuerzas militares, viene trabajando desde el año 2011 en el Plan de Transformación del Ejército Nacional, cuando se conformó el Comité de Revisión Estratégica e Innovación, CREI. 2 años después, en 2013, nace el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro, CEDEF, y en el año 2015 se conforma el Grupo Asesor de Transformación del Ejército Nacional. La transformación del Ejército Nacional nace, tendríamos que mirar algunos aspectos en años anteriores, porque al finalizar la primera década de este siglo, hubo un cambio en el entorno, un cambio en nuestro alrededor, es decir, hubo unas nuevas amenazas, una mutación de amenazas, vemos que nació la amenaza híbrida, etcétera, y asimismo se presentaron unos nuevos actores que generaron unos cambios regionales. Esos cambios regionales se vieron afectados por la mayor influencia del crimen organizado. De igual manera, ya en el orden interno, el conflicto llegó a un punto de inflexión, a un punto de no retorno, y pues todos estos temas básicamente generaron la necesidad de crear nuevas respuestas. Es así como en el año 2011 hay necesidad de repensar esas estrategias que enfrentaron las amenazas en su momento. Eso quiere decir que hay necesidad de darle un nuevo significado a esas estrategias exitosas y poder, bajo la lupa de esos nuevos retos, definir nuevas estrategias. Este es un proceso que inició anticipándose a los nuevos retos para ser una organización militar polivalente, interoperable, con capacidad de actuar bajo estándares internacionales y de despliegue operacional, cuando las amenazas persistentes o situaciones de carácter natural pongan en riesgo la seguridad y estabilidad nacional. Este cambio organizacional al cual se enfrenta el Ejército fortalecerá la capacidad operacional para mantener el liderazgo en la región y continuar interoperando con otras fuerzas militares del mundo. Siempre dispuesto a protegerlo, siempre pensando en su seguridad, siempre poniendo el pecho para alcanzar una y mil veces la victoria de mi ejército por Colombia. Y como ellos, tengo el orgullo de ser un soldado. La mayor apuesta a la transformación militar del ejército será consolidar una estructura militar operacionalmente adaptable a cualquier tipo de misión, capaz de emplear fuerzas orgánicas con autonomía dentro de un marco de acción combinada, conjunta, coordinada e interagencial, que demandará mayor sincronización, sinergia y complementariedad frente a un ambiente operacional incierto y cambiante. El plan de transformación del Ejército Nacional se diseñó acorde al contexto y a la realidad nacional. Se diseñó en 3 fases, la primera fase para acompañar el proceso de estabilización y consolidación, la segunda fase para preparar y alistar la fuerza para su proyección y la tercera fase para proyectar esa fuerza como una fuerza multimisión basada en tecnología, una fuerza ágil operacionalmente, una fuerza de respuesta rápida y una fuerza que atendiera las amenazas emergentes y las nuevas amenazas que se pudieran presentar en el futuro. Todo esto realmente bajo los lineamientos de las políticas del Gobierno Nacional del sector defensa con respecto
a los temas de cambios organizacionales y transformaciones de las instituciones, de igual manera articulados con las demás fuerzas, con la Policía Nacional, donde veíamos unos roles diferenciados, unas responsabilidades y unos compromisos adquiridos por la fuerza con el pueblo colombiano. El Ejército Nacional cuenta con más de 253.000 hombres y mujeres. En la actualidad, el Ejército cuenta con 8 armas de combate. Se crean 4 armas más que están relacionadas con fuerzas especiales, acción integral, policía militar y personal. Otro de los puntos importantes en este plan de transformación del Ejército Nacional es la modernización, la cual busca, como su nombre lo dice, estar a la vanguardia en los procesos y ejecutar de forma adecuada los recursos. Esta modernización del Ejército Nacional se concentrará en elevar el profesionalismo de los hombres y mujeres del Ejército Nacional. Asimismo, busca la forma de generar un mejor clima institucional. La modernización es el diseño de todos los planes enfocados al desarrollo de proyectos de modernización institucional para mejorar y fortalecer la gestión del cambio institucional. Es básicamente identificar las mejores prácticas para optimizar procesos al interior de la institución, con base en no solo la optimización, sino también la mejora continua de estos procesos, a través de formulación de ideas, de objetivos, de desarrollo de diferentes proyectos, aplicación de directrices de modernización, reorganizar y reestructurar proyectos. Y esta es una orientación que sirve para mirar y mejorar cuáles son los procesos críticos que puedan transformar directamente o impacten la transformación del Ejército Nacional, teniendo en cuenta un estado actual, un estado de transición y obviamente el estado del futuro. La modernización del Ejército Nacional busca optimizar los procesos, haciendo que los tiempos de respuesta sean más cortos, logrando así tener soluciones operativas en más corto tiempo. Todo esto es gracias a un análisis riguroso de los problemas que han surgido en el pasado. La modernización está tomando todo lo mejor de la institución para elevar su calidad y lograr estándares más altos de calidad. Los procesos de optimización, de modernización para el Ejército Nacional se hacen a través del análisis sistemático de diferentes problemas que pueden surgir dentro de la institución. Básicamente es observar los procesos críticos que impacten la transformación de la fuerza, el análisis y mirar las dimensiones que directamente estén involucradas. ¿Para qué? Para definir, para analizar, para mejorar y obviamente controlar en pro de obviamente de todos los hombres y mujeres de nuestra institución. Y pues esto se hace con base en unas líneas de esfuerzo principales, apoyos de diferentes subsistemas que tiene la institución, asesorías que también recibimos a través de todo el sistema y obviamente esto es un proceso de gestión de cambio continuo. Desde el año 2012, el Ejército Nacional viene desarrollando la planeación por capacidades, que es básicamente la habilidad de desarrollar una tarea soportada en la doctrina, la organización, material y equipo, personal e infraestructura. Estos componentes son piezas fundamentales en el plan de transformación del Ejército Nacional. Gracias a ellos, la fuerza podrá lograr su autosostenimiento, haciendo un uso de los recursos de la mejor manera posible. La planeación basada en capacidades es una metodología que fue adoptada por primera vez en el año 2012 por el Ejército Nacional de Colombia y fue presentado al Ministerio de la Defensa Nacional, quien vio en ella una oportunidad para poder optimizar el escaso recurso que hay para el sector defensa y para poder encauzar y para poder determinar y maximizar las capacidades que tienen cada una de las fuerzas. El planeamiento basado en capacidades nos permite a nosotros proyectarnos hacia escenarios futuros, de manera que nos preparamos y nos alistamos para poderlos enfrentar y no esperar a que los hechos sucedan para nosotros reaccionar. Entonces es una forma de preparación para podernos alistar y cumplir con la misión constitucional de una manera eficiente y efectiva. Como referente en el mundo, el Ejército Nacional se transformará para continuar disponiendo sus recursos de personal y equipo para luchar contra las nuevas amenazas y ser la mano amiga de la población civil. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional.
El Ejército del Futuro, para alcanzar sus metas 2030, ha tenido que realizar algunas modificaciones en su entrenamiento, lo que le ha permitido lograr soldados multimisión. Los invito a conocer el Centro Nacional de Entrenamiento SENAE, donde se encuentran las principales escuelas de capacitación para las fuerzas militares. El Ejército Nacional de Colombia ha venido realizando una transformación en la doctrina militar, lo que le permite tener como resultado un soldado multimisión. Para alcanzar la meta de conformar el Ejército del Futuro que contribuya a la consolidación de la paz, el Centro Nacional de Entrenamiento, SENAE, es un pilar fundamental, ya que es donde se encuentran las principales escuelas de capacitación, donde se entrenan y reentrenan los miembros del Ejército Nacional de Colombia. El Centro Nacional de Entrenamiento Fuerte Militar de Tolemaida es la base insignia del Ejército Nacional, en donde capacitamos, entrenamos a todos los soldados de Colombia en las diferentes especialidades. Lo conforman la Escuela de Lanceros, la Escuela de Fuerzas Especiales, la Escuela de Paracaidismo, la Escuela de Tiro, la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento, la Escuela de Asalto Aéreo. Y para ello contamos con el apoyo del Batallón de Servicios para el Entrenamiento y la Policía Militar, que es la encargada de la disciplina, ley y orden del fuerte. Asimismo, integran también las unidades del Fuerte Militar de Tolemaida, todas nuestras unidades pertenecientes a la División de Fuerzas Especiales, la Fuerza de Despliegue Rápido. Somos la sede de la Brigada de Ingenieros, Especial de Ingenieros, y la Brigada del Desminado Humanitario. Y asimismo tenemos dentro de nuestras instalaciones la sede de nuestra Escuela Militar de Suboficiales, en donde formamos y entrenamos a todos los jóvenes que ingresan como inicio de su carrera de suboficiales. Uno de los lineamientos claves con los que se inicia la etapa de transformación del Ejército es la doctrina militar Damasco, que tiene como fin profesionalizar a los miembros del Ejército con miras a la consolidación de la paz en Colombia. El Centro Nacional de Entrenamiento ha implementado esta nueva estructura doctrinal para formar hombres multimisión, que además de contar con capacidades ofensivas y defensivas, cuentan con una formación integral que les permite brindar un apoyo social a la comunidad. En el SENAE somos conscientes de que Damasco para nosotros significa una inyección. Damasco es la apertura y la renovación, no solamente en la terminología, no solamente en el léxico, sino en la manera de pensar de todos los que estamos integrando este nuevo ejército. Hablamos multimisión porque estamos especializándonos en diferentes misiones. Antes de Damasco solamente pensamos en un soldado combatiente, y ahora estamos adquiriendo nuevas capacidades, capacidades que nos mantienen vigentes, capacidades que le garantizan al pueblo colombiano que vamos a seguir en un futuro mediano y a largo plazo garantizando lo que la Constitución nos manda. Uno de los principios de la doctrina Damasco para lograr el perfil del héroe multimisión del futuro es fortalecer la doctrina de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estamos capacitando a los lanceros, estamos capacitando a los paracaidistas, a los de fuerzas especiales, asalto aéreo, a los tiradores de alta precisión, bajo el respeto del marco de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Quiere decir con esto que los combatientes formados aquí en el Centro Nacional de Entrenamiento salen siendo conocedores y sabedores, obviamente, de la nueva doctrina en el ámbito de los derechos humanos, que saben y salen a realizar las diferentes misiones y operaciones dentro de ese marco legal que nos obliga esta nueva etapa que está viviendo el país, teniendo en cuenta todo lo que Damasco nos está orientando y nos está guiando. El Centro Nacional de Entrenamiento ha venido implementando nuevos paradigmas en la formación del personal del Ejército para que con esta transformación se evolucione hacia un pensamiento moderno, innovador, tecnológico y humanitario del Ejército del Futuro. La Escuela de Lanceros es una unidad de entrenamiento de combate que básicamente lo que hace es cursos de lancero para entrenar y capacitar líderes de pequeñas unidades. Estamos hablando de los comandantes de compañía, pelotón, sección, escuadra y hasta equipo. En el planeamiento y conducción de maniobras de combate irregular, vienen acá todos los oficiales y suboficiales del Ejército, se entrenan en ese tipo de planeamiento y ejecución y salen a todas las unidades del Ejército Nacional a poner en práctica en sus diferentes unidades de compañía, pelotón, escuadra. Como
como parte del entrenamiento de unos héroes multimisión, los preparamos para que planeen, conduzcan diferentes maniobras de combate irregular en cualquier área de la geografía nacional, bajo cualquier diversidad de climas. Un lancero está en la capacidad de cumplir la misión, sin importar el terreno, sin importar la adversidad del clima o el territorio, en cualquier parte del territorio nacional. La Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional tiene como misión entrenar oficiales, suboficiales y soldados, tanto del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana, como entrenar también oficiales y suboficiales de países amigos de la comunidad internacional. En ese momento la Escuela de Fuerzas Especiales tiene 4 cursos al año, 2 cursos de Fuerzas Especiales y 2 cursos de maniobras en áreas urbanas. Estos hombres en Fuerzas Especiales son entrenados en agua, tierra y aire, donde alcanzan los mayores estándares de entrenamiento. La Escuela de Asalto Aéreo del Ejército entrena y capacita a oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas militares y de la comunidad internacional en técnicas, tácticas y procedimientos en misiones de asalto aéreo. ¡Tiradores, muy bien! Toman el proveedor, lo guardan. La misión de la Escuela de Tiro es brindar instrucción y capacitación en cuanto se refiere a tirador de alta precisión, instructor de armamento y tiro, al personal orgánico de oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército Nacional y miembros de ejércitos de países amigos. Nuestra misión como paracaidista es llegar a toda la geografía colombiana, a la parte más alejada del país, donde brindar nuestro apoyo a la población civil, haciendo patria, desde la rama del paracaidismo militar, única escuela de paracaidismo militar en todo el Ejército Nacional, donde entrena los hombres de caballeros de las Alas Doradas. La doctrina Damasco es la hoja de ruta mediante la cual se está estructurando la transformación del Ejército, que permite planear, ejecutar y conducir cualquier misión en diversidad de escenarios. Las escuelas del centro de entrenamiento están implementando esta doctrina como una línea transversal que permite formar héroes multimisión con capacidad de responder a los retos que la nueva realidad del país les exige. El lancero encaja en la actualidad en los héroes multimisión porque tiene todas las capacidades de planeamiento. No importa el tipo de misión, puede ser una misión de combate, como puede ser una misión de apoyo logístico, como puede ser una misión de apoyo a la autoridad civil, como puede ser una misión de atención de desastres. Todo lo que tenga que ver con planeamiento de alguna misión, ahí está el lancero que lo puede desarrollar, el lancero que lo puede planear, el lancero que lo puede conducir. Estamos entrenando estos seres multimisión para misiones de apoyo. Entonces, es así que hemos entrenado más de 3.200 hombres durante estos 8 meses que han transcurrido, y ellos han tenido la oportunidad de asistir a la población civil en los desastres que se han desarrollado en diferentes partes del país. Ellos tienen esa misma capacidad, la misma capacidad que adquieren aquí para el combate, es la misma capacidad que adquieren para ir a salvar una vida en un desastre natural. El tirador está capacitado para desempeñarse, para cumplir sus roles bajo cualquier circunstancia, por más adversa que sea. Por eso es un héroe multimisión. El SENAE a nivel nacional durante el año 2016 entrenó y reentrenó 32.773 hombres. En lo que va del año 2017 han sido entrenados y reentrenados 15.666 hombres. Gracias a los resultados y capacidades, el Ejército de Colombia se ha convertido en un referente para la comunidad internacional, lo que ha hecho que ejércitos de otros países se interesen por recibir capacitación en nuestro país. Del año 2015 al 2016 recibieron capacitación 27 alumnos extranjeros en la Escuela de Paracaidismo, en la Escuela de Asalto Aéreo 6 alumnos, en la Escuela de Tiro 41 alumnos, en la Escuela de Fuerzas Especiales 16 alumnos, en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico 46 alumnos. Con esfuerzo, valor, entrega y dedicación,
Los héroes multimisión que se forman en el Centro Nacional de Entrenamiento entregan su vida día a día para garantizar la tranquilidad de los colombianos. El mensaje yo creo que radica en una sola palabra y es gracias. Gracias por todo lo que están haciendo nuestros oficiales, nuestros suboficiales, nuestros soldados, el personal civil que trabaja con nosotros. El país entero de manera diaria está viviendo este nuevo apogeo, llamémoslo así. Estamos tratando de llegar a unos niveles de seguridad y es gracias al trabajo de estos soldados. Simplemente decirles, mantengámonos con el norte claro, con los preceptos que diariamente nuestro comandante del ejército nos recuerda, bajo los postulados patria, honor, lealtad, con Dios en todas nuestras actuaciones y fe en la causa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó al mayor general Néstor Rogelio Robinson, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, quien nos habló más sobre este ambicioso proyecto. Y ahora los saludamos desde los estudios de RTVC en Nuestros Héroes, el espacio institucional del Ministerio de Defensa Nacional, hoy con la grata presencia del señor mayor general Néstor Robinson Vallejo, el excomandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Señor Mayor General Robinson, bienvenido a Nuestros Héroes. Fernando, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en este programa. ¿En qué va ese proceso de transformación del Ejército con miras al 2030, señor General Robinson? El proceso de transformación del Ejército ha sido continuo. Desde sus orígenes, el Ejército Nacional se ha comportado como un cuerpo biológico que está permanentemente en evolución. Pero diríamos que hay un punto en el tiempo que marca la transformación más importante, que es en el año 2011, con lo que se llamó el Comité de Renovación, de Revisión Estratégica e Innovación. Allí el Ejército diseña el plan de campaña Espada de Honor 1, que fue una estrategia para ver toda la amenaza como un sistema. Y de allí, pues esta estrategia tuvo un éxito total que se refleja en el proceso que se adelantó con las FARC para desmovilizarla y desarmarla. Y continúa en lo que ahora se plasma en esta organización, que es el Comando de Transformación del Ejército del Futuro, mediante un proceso de transformación que abarca toda la institución. Y volverlo un ejército multimisión, antes era una sola misión, ahora tiene diversidad de misiones, que son básicamente cuáles, señor General Robinson. Sí, el proceso de transformación es una visión de arquitectura de mediano plazo, estamos haciendo la visión al 2030, y en el tiempo 3 que va del 2023 al 2030 estamos visionando un ejército multimisión que tenga capacidad para desempeñarse en diferentes escenarios, que tenga una capacidad de respuesta muy rápida ante los desafíos y los retos que se le planteen, que tenga capacidad de integrarse con instituciones, con organismos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y un ejército que dé respuesta, señor General Robinson, a las nuevas amenazas que surgen, dejando atrás las FARC, pero surgen amenazas como el ELN, las BACRIM, el narcotráfico, la delincuencia común. Ahí se está enfocando el nuevo trabajo del Ejército. Así es, el sector defensa ha definido 21 factores de inestabilidad y frente a esos factores estamos analizando cuáles deben ser las nuevas capacidades con las que debe contar la institución, el Ejército Nacional, para que tenga toda la posibilidad de hacer frente a estas amenazas, a estos factores de inestabilidad que ponen en riesgo la gobernabilidad, la territorialidad y poder responder adecuadamente a ellas. Y un ejército mucho más fuerte, con hombres mejor capacitados, mejor dotados, inmersos en el mundo de la ciencia y la tecnología, con proyección internacional incluso. Sí, el soldado multimisión es un soldado altamente profesional, especializado en temas afines a la cultura militar y que tenga una capacidad de respuesta y integración a todos los aspectos que la sociedad demande, de tal manera que siempre tendrá como prevalencia el Estado de Derecho, el respeto por la Constitución y la ley. Partimos de esa base para que nuestro héroe de multimisión esté afín
y acorde a todas las demandas de nuestra sociedad. Además, dos principios muy importantes, señor General Robinson, el honor militar y la disciplina. Ese es uno de los principios sobre los cuales prevalece la cultura de la transformación, y es que los principios y los valores institucionales permanecen. El respeto por el Estado de Derecho, por la ley y por la legalidad, la legitimidad, que es lo que ha siempre representado a la institución y la ha colocado en los lugares más altos de opinión y de favorabilidad, deben permanecer en el presente y en el futuro. Y algo no menos importante, la ética en todas sus actuaciones. Totalmente. Y el compromiso con el ejército y con el país. Un compromiso con el pueblo colombiano, con sus gobernantes y ante todo con la Constitución Nacional. Y un trabajo en equipo con las demás fuerzas militares, con la Armada, con la Fuerza Aérea, con la Policía y con la interagencialidad que se conoce ahora. Sí, desde el Comité de Revisión Estratégica e Innovación que se diseñó en el año 2011, el Plan de Campaña Espada de Honor 1 visualizó la necesidad de actuar en forma coordinada, conjunta e interagencial. Y estos son unos principios que se vienen adecuando, pero que han venido cada vez adquiriendo mayor fuerza porque entendemos que tenemos toda la institucionalidad que unirnos para poder hacer frente a esas nuevas amenazas y desafíos presentes en el territorio y en otros escenarios. Y algo muy importante, que lo ha dicho el propio presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas Echeverry, el tamaño del ejército no se va a reducir, por el contrario, se va a fortalecer. Bueno, usted me ayuda porque ese es otro de los principios del proceso de transformación. Las capacidades que hemos venido adquiriendo van a mantenerse y van a fortalecerse. El proceso de transformación no significa debilitamiento, por el contrario, todo está encaminado a generar un mayor fortalecimiento con miras a estos factores, a poder afrontar de manera adecuada estos factores de inestabilidad. Este es un ejército victorioso. Estamos viviendo un escenario que el país jamás se imaginó que podría darse con tanta velocidad. Y ha sido gracias precisamente a un proceso de planificación metódico que se ha desarrollado a lo largo de los años con un equipo muy grande que ha integrado esto. Este es un proceso inclusivo en el que ha participado todos los miembros de la institución y que nos permite mirar el horizonte con mucho sentido positivo. Finalmente, señor General, muy satisfactorio para usted en lo personal tener que liderar este proceso de transformación, manejar ese comando de transformación del Ejército del Futuro. Es una satisfacción muy grande. Totalmente. En este comando de transformación hay un equipo muy competitivo, oficiales que han sido preparados en el exterior, pero ante todo, como lo he manifestado, es un ejercicio inclusivo en el que participan las reservas activas, los pensionados. Para nosotros es sumamente importante todos los aportes por la experiencia acumulada de esta institución bicentenaria, de tal manera que no solamente el proceso hace parte de la iniciativa de una persona, sino de una institución, de una organización en la que todos están aportando con iniciativas, siempre mirando hacia un futuro para aportarle a este país lo mejor de sí. Señor Mayor General Nelson Robinson Vallejo, comandante del Comando del Ejército de Transformación, muchas gracias por haber estado nuestros héroes. A ustedes por su invitación. Y este legado que estamos dejándole a nuestros héroes es lo mínimo que podemos hacer para rendirle un tributo a ellos. Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, pero nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.